sentido común, como decía. El portaveu i diputat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha presentat el candidat a l'alcaldia de Ciutadans a Viladecans, Manuel García Florido, de 53 anys. Cañas ha destacat que el candidat aportarà sentit comú i principi de realitat i es preocuparà per resoldre els problemes de veritat. Manuel García Florido, candidat a Ciutadans Viladecans. Per a Cañas, la candidatura de Viladecans suposa representar aquells ciutadans que se senten tant catalans com espanyols. El candidat a l'alcaldia de Ciutadans a Viladecans, Manuel García Florido, manifesta que és essencial que la transparència a la gestió torni a l'Ajuntament. Bueno, Ciudadanos por Viladecans, hemos hecho una encuesta entre todos nuestros ciudadanos para saber los problemas más acuciantes que tenían. Entre ellos un problema muy grave y es que el Ayuntamiento no tiene transparencia en sus cuentas. Y otro, pues tenemos mucha falta de infraestructura, como es las carreteras que dan salida al pueblo, que cada día se congestiona todo y no hay manera de llegar al trabajo en condiciones. Y después otro problema muy grave que tenemos es que las obras de la ampliación del hospital se han paralizado. Entonces desde el Ayuntamiento propondremos que esas obras no se paralicen y que les den prioridad absoluta. En temas principales, ¿qué vol dir que en aquests assumptes el govern actual ho ha fet malament? Lo han hecho malamente, lo han hecho tarde y lo han hecho sin mucho ánimo de hacer hincapié en esos problemas que tienen los ciudadanos de Viladecans. Y otro problema también que estamos padeciendo es el de la seguridad. Tenemos falta de policía local y la policía local que tenemos pues es más para multar que para vigilar que todo vaya bien. El candidat proposa l'ampliació de la carretera que va de l'Avinguda Roureda fins a Can Calderón i continua amb l'ampliació de l'Hospital de Viladecans, que ara està aturada per les retallades del govern. Un altre punt clau que ha volgut destacar García Florido és l'eliminació dels radars en zones industrials, que per ell no estan posats per la seguretat del ciutadà, sinó amb un afany recaptatori clar. En dos palabras, ¿qué aportarás Ciudadanos a Viladecans? Ciudadanos aportará, en primer lugar, mucha transparencia, que los ciudadanos se sientan muy cercanos al ayuntamiento y que lo sientan como una institución que es suya y no al revés. Jordi Cañas, portaveu i diputat de Ciutadans. És la presentació oficial avui, Imma? Sí. Avui celebreu des de Ciutadans la presentació oficial del senyor Manuel García com a candidat municipal per a Viladecans. Per què aquest candidat? Vull dir, què aporta Manuel García al municipi? Manuel García aporta allò que és Ciutadans. És una persona que ha estat compromesa amb els valors de Ciutadans, que està compromesa amb el seu municipi, que està compromesa amb el projecte de Ciutadans i sobretot és una persona que té experiència. No experiència política, sinó experiència professional. És una persona que portarà els problemes reals dels ciutadans a l'Ajuntament de Viladecans. Farà allò que no han fet els polítics durant anys, que és parlar dels problemes reals dels ciutadans, perquè ell els ha viscut. I com els ha viscut, ara el que vol és donar el seu temps i col·laborar perquè els ciutadans de Viladecans us pugui tenir un futur econòmic més pròsper, un futur en llibertat, un futur on la convivència i la relació harmònica del conjunt dels ciutadans de Viladecans sigui el rei rector de la política municipal i estem convençuts que ho farà molt bé. Bueno, pues gracias por venir a la presentación de la candidatura de Ciutadans para el Ayuntamiento de Viladecans. Me preguntaba ahora, ¿qué aportará Ciutadans a Viladecans? Pues aportará lo que hemos venido aportando desde hace 4 años a la política catalana. ¿Qué es sentido común? Sentido común y principio de la realidad. Es aplicar a la política aquellos principios que mueven al conjunto de ciudadanos, que no son otros que solucionar los problemas cotidianos día a día. Solucionar los problemas cotidianos de verdad. Los de verdad, los que nos quitan el sueño. Los que nos preocupan, aquellos que en definitiva nos hacen estar inquietos ante nuestro futuro. Y Ciutadans lo ha hecho desde el sentido común, como decía. Decía, ¿no? El sentido común es lo obvio, no. Lo obvio en Cataluña no es lo normal. Lo obvio en Cataluña es revolucionario. Es una de las frases que repetimos incesantemente, pero como decía Andrés Gidet, todo está dicho, pero como nadie escucha, todo hay que volverlo a decir. Y hay que volverlo a decir, pero no solo hay que decirlo, sino que hay que hacerlo. Y en Ciutadans hemos demostrado que se puede decir y se puede hacer. Que se pueden tener ideales y cumplirlos. Que se pueden tener principios y llevarlos a cabo y no renunciar a ellos. Que se pueden pensar las cosas y decirlas con claridad. Decirlas siempre igual. Creer en lo que uno dice. Sin hipotecas. Sin compromisos. Sin deudas más allá de
deudas con aquellos que nos votaron, que son aquellos de los cuales nosotros tenemos que rendir cuentas y nadie más. Ese es el único compromiso que tienen Ciudadanos. Y lo hemos hecho a nivel municipal, lo hemos hecho en los distintos ayuntamientos en los cuales Ciudadanos ha tenido una representación municipal. Y lo hemos hecho bien. Y lo hemos hecho bien y se ha demostrado en las diferentes elecciones. En estas últimas autonómicas el crecimiento del partido ha sido mucho mayor allá donde hemos tenido representación municipal. Porque nuestros regidores han hecho gala de aquello que prometen, que es trabajar activamente día tras día por el futuro de sus ciudadanos. Es una persona que tiene experiencia, no dice eso de nuevo, es nuevo en política. Es una persona madura, es una persona con experiencia, pero es nueva en política. Hay gente que dice que es nueva y que lleva 30 años en política. Yo no sé dónde está la novedad ahí. Debe ser que los carteles después los retocan mucho y te quitan años, pero no son nuevos. No son nuevos. Manuel va a ser nuevo. Pero va a ser nuevo desde el bagaje personal, desde la experiencia, del saber cuáles son los problemas de los ciudadanos. Una persona que ha trabajado en el mundo de la empresa toda la vida. Conoce los problemas, los ha vivido. Sabe las dificultades de llegar a final de mes de las empresas, de pagar las nóminas, de pagar los impuestos, de superar crisis, de acercarse a las administraciones y recibir rechazo, de no sentir apoyo sino presión. Por lo tanto, Manuel va a hacer aquello que hace grande la política, que es que Ciudadanos Anónimos decidan participar en la misma para cambiar las cosas. Y Manuel las cambiará. Yo estoy convencido que lo va a hacer muy bien. Esta candidatura lo va a hacer muy bien, esta candidatura va a crecer. Vamos a tener más de un regidor, estoy convencido. Y vamos a tener un equipo en el gobierno del ayuntamiento, vamos a tener un equipo en el ayuntamiento de Viladecans que va a hacer honor a aquellos ciudadanos. Personas comprometidas con el resto de ciudadanos, porque somos como ellos. Bueno, eso fue como con Manuel, que seguramente tiene cosas mucho más interesantes que yo. Y que nos dirá cuáles son los ejes fundamentales de trabajo, de propuestas políticas para el próximo ayuntamiento de Viladecans. Gracias. En primer lugar, gracias a todos por venir y a Jordi por esta amable presentación que ha hecho de mí, y gracias también a la agrupación de Viladecans y a los que han hecho posible que podamos tener esta candidatura en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, que ya es ciudad Viladecans. En Viladecans hace muchos años que manda el Partido Socialista, que lo ha hecho, creemos que un poco tarde, todo lo que ha hecho lo ha hecho un poco mal y muchas veces muy mal. Y después lo ha hecho con una cosa que los ciudadanos no han dicho, y es con poca transparencia. Nuestro partido tuvo representación en las anteriores elecciones municipales, y en estos 4 años hemos sido la voz de los ciudadanos. Hemos expuesto los problemas reales que nos preocupan a todos. Problemas que el gobierno socialista ignora, preocupándose solo de que el sillón que tienen siga siendo de ellos. Ahora, ante estas nuevas elecciones, lo primero que hemos hecho ha sido salir a la calle con la campaña Ciudadanos te escucha. Y hemos preguntado a la gente, a los verdaderos protagonistas de la vida de nuestra ciudad, cuáles son los problemas más importantes que tienen. Y los problemas más importantes nos han dicho que es el paro, seguido del despilfarro de la administración del ayuntamiento y la poca transparencia de su gestión, porque recauda mucho y se lo gastan todo, y encima lo dejan con déficit que no sabemos a dónde va. Queremos y ejercemos desde Ciudadanos una transparencia en el ayuntamiento que nos haga posible que todos los ciudadanos sepan dónde van sus dineros y que no haya, como ocurre ahora, una cuenta oscura que nadie sabe de dónde la sacan, ni a dónde la llevan, ni en qué se lo gastan. Queremos también y ejerceremos un bilingüismo real, y somos nosotros los que tenemos que decidir en la lengua que queremos hablar. No la administración nos tiene que decir en la cual ellos quieren que hablemos. Las publicaciones municipales han de ser bilingües, como lo son los ciudadanos de Viladecans. Viladecans ha sufrido un aumento de población muy grande y en pocos años, y no se ha tenido la previsión de aumentar su servicio en la misma medida. Faltan plazas de aparcamiento. Nosotros propondremos hacer las plazas de aparcamiento, ya sean subterráneas, en superficie
o en edificios para solucionar un problema muy grave que tenemos en nuestra ciudad. Otro punto importante para nosotros va a ser las ayudas, las cuales comentamos, pero con un control exhaustivo y un seguimiento continuo para evitar que se convierta en un modo de vivir. Otro problema que tenemos es el de la educación. No puede ser que los padres no puedan escolarizar a sus hijos cerca de su domicilio. Y como ocurre en muchos centros, se tienen que desplazar a otros barrios para poder llevar a sus hijos a la escuela. No voy a extenderme más porque también tiene que hablar Martín sobre el tema del presupuesto municipal y puede contarnos algo sobre ese punto que preocupa también la campaña que hemos hecho de Ciudadanos Te Escucha. Desde Ciudadanos procuraremos, como todos saben, este es el cinturón rojo y vamos a intentar hacer una cosa, que sea menos rojo y más naranja. Muchas gracias. Le paso el micrófono a Martín. Como os decía Martín, nos vamos a llamar Ciudadanos desde antes de entrar al partido, desde la asociación. Ha estado siempre trabajando activamente en el partido. Martín es funcionario de nuestro sistema de salud sanitario, pobrecillo. Artur Mas, no sé, ¿te ha cortado algo a ti o no? Todavía no te ha reportado nada. Ya llegará, no te preocupes, que ya ha llegado, ¿no? Y por lo tanto, también es una persona que conoce muy de cerca los problemas reales, conoce muy, muy de cerca los problemas del sistema sanitario, y esa doble función de persona comprometida con el partido, de persona comprometida con su ciudadanía, comprometida con la salud también, preocupada por la deriva que está tomando nuestra comunidad, le va a hacer sin duda un formidable regidor. Pues paso a Martín. Gracias, Jordi. Bueno, pues empiezo por lo sanitario y luego voy al presupuesto, si os parece. La verdad es que es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo con el gobierno de derechas, de la derecha de toda la vida, la rancia, la derechona, sí, que nada más llegar a poder nos corta uno de los elementos básicos de la convivencia, de los elementos básicos para que las personas podamos desarrollarnos como es el derecho a la salud. Es obvio que hay que ahorrar, no cabe ninguna duda y habrá que ahorrar. Pero tienen muchas cosas en donde ahorrar antes que empezar a recortar. En una cosa que debería además estar absolutamente ajena a los debates políticos. La salud no sería una cuestión ni de rojos, ni de naranjas, ni de azules, ni de CIU, ni de Ciudadanos. Debería ser simplemente una cuestión global que todos los partidos tuviéramos que estar de acuerdo en su mantenimiento y trabajáramos para ello y lo alejáramos de campañas, de propagandas. Eso que a nosotros nos gusta hacer con las cosas importantes, que lamentablemente creo que somos los únicos que lo hacemos. Además, aquí se ha producido, en Viladecans en concreto, nos dijeron que no procederían a ampliar el Hospital de San Lorenzo. Esta es una infraestructura antigua que cuando se construyó había los municipios a los que da cobertura menos de la mitad de la población que hay ahora y que no se ha ampliado. Hubo una pequeña ampliación de consultas externas, pero apenas se ha ampliado en estos años. El tripartito prometió que lo ampliaría y no había cumplido plazos, también es cierto, pero nada más llegar CIO al poder nos dice que no lo ampliará. A los pocos días los alcaldes de la zona se reúnen con el señor Boy Ruiz y el señor Boy Ruiz, va chicos, va tranquilos, quizá en 2012. Al día siguiente este pueblo estaba inundado de carteles de la agrupación local de CIO diciendo nosotros sí haremos el hospital. Vergonzoso. Un día te dicen que no, al otro día te dicen que quizá, y luego van y se ponen la medallita. Vergonzoso. Nosotros no jugaremos a eso. El hospital es imprescindible, lo pelearemos. Ya sé que no es una competencia de los ayuntamientos directa, es verdad, lo pelearemos desde los ayuntamientos. No es menos cierto que tampoco es competencia de los ayuntamientos jugar a referendos sobre temas ilegales, con preguntas tramposas. Tampoco es competencia de los ayuntamientos declararse insumisos de la Constitución. Nosotros en el ayuntamiento nos dedicaremos a las cosas que les preocupan a los ciudadanos, por supuesto, de Viladecans, a los temas locales y a aquellos temas globales, que también habrá que dedicarse a ellos en los que afecten a todos los ciudadanos.
Tenemos que hacer más a menudo estudiar los presupuestos municipales. Yo entono mi vea culpa por no haberlo hecho antes. Pero bueno, llegué, lo cogí, me enfrenté con él y confieso que mi primera impresión fue favorable. El presupuesto se reduce un 17% o algo así. Oye, que hay que apretarse el cinturón. Lo hemos hecho todos los aquí presentes. Las personas lo hemos hecho, los ciudadanos, el ayuntamiento también tiene que apretarse el cinturón. Así de primer punto dices, hombre, pues mira, reducen el presupuesto, claro, ahora vamos a ver dónde, ¿no? Y empiezo por el capítulo de ingresos. Y en el capítulo de ingresos solo hay un capítulo que aumenta respecto al 2010. Impuestos directos. Es el único capítulo en el que el ayuntamiento de Viladecans pretende ingresar más dinero que en el ejercicio anterior. Las tasas subirán un 2%. El IBI, eso que mis tiempos jóvenes se llama la contribución, el nombre creo que era más exacto, lo suben un 7,4%. Os garantizo que Viladecans es uno de los municipios con el impuesto de contribución urbana más alto de España. Pues lo suben un 7,4%. Aproximadamente lo que le ha debido subir el sueldo, no sé si el alcalde. No lo sé a quién. A mí me lo han bajado ya, el señor más. El resto de ingresos va disminuyendo y había un apartado concreto que era apoteósico porque disminuía 7 millones de golpe en un apartado de 8. Se quedaba en 1,5, por no mentir, y era el de créditos que piden a los bancos. Luego iré con ellos, si os parece. Este año van a pedir pocos créditos, también debe ser cosa de gratis. Te pones en los gastos y todo disminuye, hasta los sueldos. No sé si el del alcalde no lo pone. Tienen más funcionarios y menos sueldos, para que luego paguen el 7,4% más de IBI también ellos. El apartado que más disminuye es el de inversiones. Pidan créditos. El año pasado pidieron 8 millones de euros, este año 1,5 millones, es breve en pedir, pero claro, ¿para qué si tenemos que ir a renacer a esto? ¿Verdad? Normalmente. Sí. ¿Para qué vas a pedir créditos para hacer obras, infraestructuras? Si tenemos las calles que da gusto, unas farolas, unas aceras. Oye, que han puesto unas aceras majas en el centro, lo reconozco, ¿eh? Algunas de las cosas se las han gastado. Antes lo aparcábamos, ahora es imposible, pero los peatones van mejor. También hay que decirlo, ¿eh? En créditos a los bancos para inversiones, vale, vale. ¿Y por qué? ¿Por la crisis? ¿Porque no les dan? En los últimos 4 años, la tasa de deuda, la deuda del Ayuntamiento de Viladecans per cápita ha aumentado un 33%. Ha pasado de 311 euros a 408 en 4 años. 6 sociedades municipales que gestionarán 18 millones de euros. Por 58 el ayuntamiento. Lo mejor del caso es lo de la transparencia. ¿Qué? Señores, 58 millones de euros requieren todo esto. Muy bien, 18 millones de euros. Una hoja. Aquí está. Está la firma del alcalde, ¿eh? Tardas un minuto. Menos 6, por lo menos. Por lo menos. Ingresos, descripción, gastos y adiós. Seguro que se puede hacer otra gestión económica, como decía Jordi, tiene razón Manuel, es novato en política, yo también. Yo no soy novato en Ciudadanos, pero sí soy novato en política. Pero seguro que se puede hacer con humildad, con la humildad de la inexperiencia en la cosa pública. Confieso que seguro que se puede hacer una mejor gestión económica de un ayuntamiento que mueve mucho dinero y que al final, pues 18 millones de euros se quedan en. No sé, que habrán hecho algo. Y algo a lo mejor habrá hecho bien y todo, pero si esta es la transparencia de 18 millones de presupuesto, creo que hará falta de verdad que tengamos mejor representación en el próximo ayuntamiento para que digamos las cosas como son y el municipio se entere de lo que está pasando. Conste que uno de los puntos de nuestro programa va a ser la publicación continua y fácil de entender, ¿no?, esto de los dineros del ayuntamiento. Es más, yo creo que no hay nada más que decir.
García Florido ha exercit el càrrec de cap de sucursal de la multinacional Bridgestone Firestone a Viladecans durant 20 anys. Actualment és censador d'empreses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.